Bueno, tenemos el privilegio de contar con uno de los más prolíficos emprendedores de Europa y Estados Unidos, con participación en grandes empresas que ustedes ya conocen como Yastel, Yacome y demás, eh, y, y participación en una veintena de empresas. Y ahora está decidido a trabajar en temas de, de fertilidad, y tan decidido está eh, que ha creado una cadena de clínicas de fertilidad que es la más grande de, de Estados Unidos. Eh, y nadie mejor que él para hablar de, fer, de fertilidad porque creo, Martín, que tiene siete hijos. ¿no? Así que eso demuestra un poco su, su andar por la vida es por el tema de la fertilidad. Eh, Leyendo su blog me enteré que tenemos lazos familiares. Eh, pero bueno, eso quedará para una conversación privada en algún momento. Entonces quiero pre eh, presentarles a Martín Barsaski. Pe pe pedirle disculpas por, la, por las demoras. Y eh, es todo, todo. Buenos días a todos. Uh... Quería hablar sobre el futuro de la fertilidad. Hola, sí. Eh, bueno, la idea era hablar sobre el futuro de la fertilidad y básicamente uh, cuando la gente piensa en tener hijos, cree que lo mejor es tener relaciones sexuales para tener hijos. Y yo tengo siete hijos, de los cuales cuatro los tuve teniendo relaciones sexuales y tres uh, con reproducción asistida. Um, yo diría que hacer hijos teniendo relaciones sexuales es más entretenido, pero que es más peligroso también a nivel de eh, lo que puede pasar con nuestros hijos, ah, en el sentido de que la selección natural ha llevado a una serie de, de enfermedades que ahora se pueden evitar. Uh, haciendo análisis genético de los padres y de los embriones. Y yo creo que cuando la gente dice que quiere tener hijos, no lo dice, pero lo que realmente quiere tener es hijos sanos, no hijos que se mueran cuando tienen tres años o cinco años. O... Y nosotros estamos a favor de que la gente tenga hijos sanos. Hay gente que va un poco más lejos y dice que quiere tener hijos mejores. Uh, y eso no es lo que hacemos nosotros. Entonces nosotros tenemos la empresa Prelude Fertility en Estados Unidos, hay unos 2.000 empleados, yo soy el único que está en España y voy y vengo, y soy el presidente y los demás están todos en Estados Unidos, en 35 ciudades, y somos responsables por miles de bebés. En Estados Unidos se pueden hacer muchas cosas que aquí no se pueden hacer. en el, aunque en España se puedan hacer muchas más cosas que en Alemania a nivel de tener hijos, digamos que Alemania sería el país más restrictivo, España ya más liberal en algunas cosas y Estados Unidos todavía más. ¿Qué es lo que se puede hacer en Estados Unidos que no se puede hacer en España? Por ejemplo, seleccionar el género si no quiere a un niño o una niña. Eso se puede decidir en Estados Unidos y no se puede decidir aquí. ¿Qué se puede hacer aquí que no se puede hacer en Alemania? Aquí se puede hacer, por ejemplo, bodonación. Se pueden donar los ovocitos de mujeres jóvenes a mujeres uh, de más años para que tengan hijos. Eso no está permitido en Alemania. Uh, el tema de, de cuál es la mejor manera de tener hijos surgió porque se separó la psicología de la biología uh, humana. En la generación de los millennials. Antes, en la generación de los baby boomers, la biología y la psicología estaban unidas en el sentido de que la gente quería tener hijos cuando podía tener hijos. Es decir, tenían veintipico y, y querían tener hijos. Y entonces, en general, no había problemas. Pero las nuevas generaciones empezaron a querer tener hijos entre los treinta y pico y los cuarenta y pico, y ahí se armaron enormes problemas enormes al punto de que un tercio de todos los que tratan de tener hijos después de los 35 años fracasan. El resultado es que en España, por ejemplo, en los años 70 las mujeres de 35 tenían un promedio de tres hijos y ahora tienen un promedio de uno. En España tenemos la segunda tasa de natalidad más baja del mundo, nos peleamos con Italia, a veces es Italia, a veces somos nosotros. Japón, Corea y China también están por el suelo. Si no fuera por los inmigrantes en este país, hubiéramos ido de 40 millones a 35 millones. Recibimos muchos inmigrantes a partir del año 2000 y entonces nos hemos ido de 40 a 45, 46. Pero la población nativa española está desapareciendo, eh, envejeciendo y achicándose. Cuando la gente habla de los problemas de la fertilidad, Todavía mucha gente, especialmente gente mayor, cree que el problema más grande del mundo es que vamos a ser demasiados. Pero el problema más grande del mundo es que vamos a ser demasiado pocos. Y vamos a ser demasiado pocos, especialmente en España, en Europa, en Estados Unidos, en China, en Corea, en Japón y en todos los países desarrollados. La única, ni, ni siquiera en Latinoamérica, Está ahora creciendo la población de manera significativa. El, la única parte del mundo donde sigue creciendo la población de manera significativa es en África y Medio Oriente, que, que son partes muy pobres del mundo. Um, también hay pequeños grupos de gente que tiene muchos hijos, en general religiosa. Yo personalmente soy la única persona que yo conozco que no cree en Dios y tiene siete hijos. Ah, en general, los pocos que me encuentro que tienen muchos hijos creen en la religión eh, y lo hacen por motivos como evitar los anticonceptivos o cosas así. Ahora, con respecto a cómo se puede eh, asegurar que la gente tenga hijos cuando quiere, como digo, entre los treinta y pico y los cuarenta y pico, que es cuando ahora quiere tener hijos. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Lo que nosotros ofrecemos en, en nuestras clínicas es eh, congelación de ovocitos para conseguir tener hijos más tarde. Los ovocitos se pueden congelar, por ejemplo, a los 35 y tener hijos a los 45. En realidad, congelando ovocitos se podrían tener hijos a los 60. Nosotros hemos puesto un límite en las clínicas de 55, pero es un, un límite que es autoimpuesto porque en Estados Unidos este tema no está regulado. Y la verdad no es justo porque yo he tenido hijos desde los 29 hasta los 56, así que no sé por qué le puedo decir a otro que a los 55 no puede tener más hijos. Pero hay muchos de estos temas que, que no están regulados y nosotros tratamos de hacer, claramente a medida que una mujer avanza en edad, el embarazo se puede ser un poco más arriesgado. Nosotros tratamos de minimizar el riesgo para la madre también el riesgo para el hijo de que no tenga madre o no tenga padre cuando pasen los años pero todos estos temas son complejos para nosotros sería mucho mejor que los regulara el gobierno norteamericano que que los tengamos que regular nosotros no pero bueno nosotros ofrecemos congelación de ovocitos ofrecemos fertilización in vitro ofrecemos Análisis genético de embriones y aquí viene cosas que se pueden hacer en Europa y que no se pueden hacer en Europa. Con el análisis genético de embriones en Europa también se pueden prevenir enfermedades como la talasemia, las anemias, la fibrosis quística y unas mil enfermedades monogénicas que hay. Pero lo que no dejan en Europa es elegir el género. Si no quiere un varón o una niña, yo personalmente estoy a favor de que se pueda elegir el género, pero si por mí fuera, no sería el del primer hijo, uh, porque hay una tendencia a elegir varones y eso es, se ha visto en China que es especialmente malo, porque ahora hay una, una cantidad, hay una desproporción de varones en la, en la sociedad. Eh, hay muchos más jóvenes eh, hombres que mujeres. Pero si una familia tiene tres niñas y quiere tener un niño, tiene tres niños quiere tener una niña, digamos la mayoría de la selección de género que hacemos nosotros no pasa por ese tema, salvo en general las familias asiáticas que son las que tienen esta gran preferencia por el varón. Por eso yo digo que si por mí fuera no les dejaría elegir el sexo para el primero, por lo menos, igual habría más varones y si siempre el segundo fuera un varón, pero por lo menos que no haya tantos más. Yo personalmente tengo tres hijas y cuatro hijos, pero fue como se dio, yo nunca elegí el género. Después hay otros temas que se han empezado a hacer, que tengo un poco de duda, pero lo voy a compartir aquí, si, si tiene sentido o no, que es la utilización de tecnologías como CRISPR para elegir eh, la digamos, los genes del próximo bebé. Entonces, con, han nacido dos bebés en toda la humanidad. Eh, cuyos embriones se han modificado por CRISPR. Entonces, CRISPR son como unas tijeras genéticas que eh, uno puede intervenir puntualmente en un gen y cambiarlo. El problema de hacer CRISPR y de la modificación genética de embriones, y la razón por la cual yo no trabajo en ese tema y no lo hacemos, es porque no se sabe bien lo que hacen los genes. Se sabe. Un poco de lo que hacen los genes. Yo personalmente, que me he secuenciado mi genoma con Illumina, a mi genoma completo, no solo con 23andMe, sino mi genoma completo. Hay, eh, cuando uno se secuencia el genoma, básicamente establece una relación con la empresa con la que secuenció el genoma para que te vayan contando, porque hoy en día el genoma es como si fuera. Una, un libro en el que todas las letras están sacudidas y movidas de una manera aleatoria, donde a veces se entienden las palabras y a veces no. Entonces, las letras están todas ahí, las letras, las cuatro letras de los códigos eh, base, de los códigos pares, pero no se entiende bien qué hacen. Y lo que es más complicado es cómo interactúan entre ellas. Entonces, a veces uno cree que puede cambiar un gen para una cosa. Y resulta que lo convierto para otra sin darse cuenta. Y esto puede ser un problema muy serio. Y la otra cosa que estoy haciendo en el laboratorio de George Church en Harvard, es decir, yo tengo tres empresas de fertilidad, Prelude, Overture y Gameto. O Gameto. En la primera hacemos eh, eh, servicios de clínicas de fertilidad, como dije. En la segunda... Robotizamos el laboratorio de embriología. Y en la tercera, estamos trabajando en temas que hoy en día son eh, ya más de ciencia como, y es la gametogénesis. La gametogénesis consiste en hacer gametos sintéticos. Es decir, gametos, gametos quiere decir esperma y ovocitos. Esperma y ovocitos son los gametos. Hoy en día, los gametos se hacen. En los ovarios, en los testículos, así se hacen los gametos. Y nosotros estamos trabajando en hacer gametos en laboratorio. ¿Por qué? Porque el 95% de los problemas de infertilidad que recibimos nosotros son mujeres que en los 38, 39, 40, sus ovocitos no funcionan para hacer embriones sanos o funcionan raramente. Entonces, nosotros le queremos dar muchísimos ovocitos y de ahí viene, la, de ahí viene el, el tema de gameto. Entonces, eh, en este trabajo de ovocitos sintéticos o varios sintéticos es por donde yo creo que va el futuro para que todos puedan tener sus hijos cuando estén listos. Bueno, muchas gracias.